La policía de Roquetas de Mar desde el año 2010 cuenta con el programa de custodia de llaves, una labor humanitaria que tiene como fin ayudar y salvaguardar a las personas mayores y con discapacidad del municipio que viven solas. La iniciativa solidaria pertenece a un convenio llevado a cabo con la empresa que dirige el Servicio Municipal de Teleasistencia. A través de esta idea se facilita la intervención en el domicilio de los vecinos. El servicio de teleasistencia lo que hace es gestionar una alarma de un ciudadano de personas necesitadas o impedidas que viven solas y en el momento que solicitan esa ayuda pulsan la alarma y a nosotros nos envían un código que es el que tenemos marcado en sobres precintados y guardadas dentro de la caja, aseguró el oficial de policía que dirige la idea, añadiendo: nosotros no sabemos ni el nombre ni los datos del solicitante, los personamos en el domicilio y si no responden a la llamada es cuando desprecintamos el sobre y accedemos a la vivienda. La iniciativa se encuentra bien asentada desde el momento de la implantación, ya que los vecinos cada vez cuentan más con esta ayuda, ya que de 160.000 llamadas que podemos recibir en la terminal, el 20 o el 30% pertenecen a este servicio. Además, en temporadas estivales la demanda del servicio incrementa exponencialmente, detalló el oficial. Las demandas son de todo tipo, a veces por necesidades médicas, otras constatar que la persona está bien, algunas son personas tan mayores que ni siquiera escuchan las llamadas o a veces se da el caso de que están en un momento impedidas o por desgracia, como son personas mayores, han fallecido. Toda la información queda reflejada en un libro externo donde escribimos la información al completo y además todos los datos quedan guardados de forma digital, detalló el agente.